poesía. Habría un par de cosas que decir, que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres, y no pajaritos como el tío Juan, especialmente porque el tío estuvo cantando pío, pío, todo el viaje hasta el crematorio municipal, y a ellos les pareció un irrespeto, y estaban muy ofendidos, y cuando le dan un palmetazo para que se callara la boca, el pío, pío volaba por la cabina del camión, y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. Él, tío Juan, era así, le gustaba cantar. Y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos, grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, y el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas. O pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora.